Buenos días, niños, bienvenidos a la clase de lenguaje una vez más. Nuestro nuevo tema de hoy son los pronombres. Hoy día aprenderemos sobre los pronombres y cuándo se van a utilizar. Tenemos aquí ellos, él, nosotros, ustedes, tú, yo, ella. ¿Qué nombre tendrán estas palabras? Pues estas palabras son los pronombres personales. ¿Y qué va a suceder con los pronombres personales? Pues son los que van a reemplazar a los nombres. ¿Por qué van a reemplazar a los nombres? Porque no se pueden repetir a cada momento. No se pueden repetir en una misma oración más de dos veces, ¿verdad? Por eso nosotros vamos a utilizar los pronombres, que son los que van a reemplazar a los nombres. Ahora lo vamos a conocer. Uno de ellos dice, los pronombres pues son palabras que reemplazan al sustantivo, nombran a las personas sin decir su nombre. Los pronombres en singular son yo, tú, él, ella. Los pronombres en plural, nosotros, vosotras, ellos y ellas. También está ustedes. Aquí vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, vamos a empezar. Dice, observamos los pronombres. Primera oración, me llamo Juan. ¿Cuál va a ir primero? ¿Cuál será el pronombre más adecuado que yo voy a utilizar? Yo me llamo Juan. Tú me llamo Juan. Él me llamo Juan. Ella me llamo Juan. ¿Verdad que el mejor se escucha es yo? Claro que sí, ese es el pronombre más adecuado. Yo me llamo Juan. Hace ejercicio. Yo hace ejercicio. No tiene concordancia, ¿verdad? Tú hace ejercicio. No. Él hace ejercicio. Sí, pero estamos observando en el dibujito una niña. Por lo tanto, él no puede ser. Entonces, ¿cuál es el pronombre que le corresponde? Ella, ¿verdad? Ella hace ejercicio. Tenemos una casita. ¿Vives en una casa? Yo, ¿vives en una casa? No es el pronombre adecuado. ¿Tú vives en una casa? Sí, tiene sentido, ¿verdad? Veamos los siguientes. Él, ¿vives en una casa? No. Ella, ¿vives en una casa? Tampoco, no tiene sentido y aparte, pues no concuerda, ¿verdad? ¿Cuál es el pronombre más adecuado? El pronombre más adecuado es tú. Tú vives en una casa. ¿Tiene una bicicleta? Yo, ¿tiene una bicicleta? No concuerda. Tú, ¿tiene una bicicleta? No tiene sentido. ¿Él tiene una bicicleta? Sí, ese sí tiene sentido esa oración, ¿verdad? Sí tiene, al colocarle el pronombre él, sí tiene sentido. ¿Ella tiene una bicicleta? Claro que sí, también concuerda. Pero vamos a observar la imagen. En la imagen hay un niño, por lo tanto es él. Él tiene una bicicleta. En los pronombres vamos a observar que tú y él tienen acento. Para que sea un pronombre, tiene que tener acento. Si tiene acento, inmediatamente estamos identificando que es un pronombre. Continuamos con los ejercicios. Bailan bonito. ¿Quiénes bailan bonito? Ellas. Ellas bailan bonito. Bailan la diablada. ¿Quiénes bailan la diablada? Ellos bailan la diablada. Juegan en la playa. ¿Quiénes juegan en la playa? ¿Nosotros juegan en la playa? No, ¿verdad? Ustedes juegan en la playa. ¿Quiénes juegan en la playa? ¿Quiénes celebramos una fiesta? Nosotros celebramos una fiesta. Y de esa forma yo voy a colocar el pronombre adecuado en cada oración. Ya no voy a colocar nombres como Juan, María, Luciana, etcétera, sino voy a utilizar los pronombres.
Acá tenemos, observamos, dice. Tenemos el nombre Juana. Si hablamos de Juana, de una niña, o de una señorita, de una señora, de una mujer, ¿por qué pronombre sería reemplazado? Claro que sí, por el pronombre ella, ¿verdad? Mario, estamos reemplazando por el pronombre él. Muy bien. Mis papás, ellos, tú y yo, nosotros, Ana y tú, ustedes. Estos son los pronombres que van a reemplazar, pues, a los nombres Juana, Mario, mis papás, tú y yo, Ana y tú. A los sustantivos, ¿verdad? Porque estos también son sustantivos. Los pronombres son los que van a reemplazar a los sustantivos en una oración. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, ve. Ana y tú son amigas. Punto. Ana y tú juegan con las muñecas. Ana y tú son amigas. Ana y tú juegan con las muñecas. Hemos sombreado porque se vuelve a repetir los sustantivos Ana y tú, ¿verdad? Entonces, estos sustantivos los voy a reemplazar por un pronombre. ¿Qué pronombre sería más adecuado? Ustedes, ¿verdad? Ana y tú son amigas. Ustedes juegan con las muñecas. Memo y yo nadamos. Memo y yo va a ser reemplazado por nosotros. Memo y yo nadamos. Memo y yo estamos en nosotros. Vamos a reemplazar Memo y yo por nosotros. Nosotros estamos en la... Punto suspensivo, pues en la piscina, ¿no? Nosotros estamos en la piscina. Hemos reemplazado los nombres por sustantivos. Vamos a seguir empezando. Dice, Juan tiene dos hermanas. Juan es el menor. Si yo voy a reemplazar Juan por un pronombre, entonces tendría que ser Juan tiene dos hermanas. Él es el menor. Recordamos que tenemos que colocarle el acento porque de lo contrario sería un artículo. Por lo tanto, pues tengo que colocarle su acento, ¿verdad? Mario y Tito jugaron fútbol. Mario y Tito ganaron. Voy a reemplazar Mario y Tito por ellos. Mario y Tito jugaron fútbol. Ellos ganaron. Y continuamos reemplazando, pues, mis sustantivos por pronombres. La chica, sobre todo a las personas, ¿ves? Sustantivos de personas. La chica está en la mesa. Ella está comiendo. El chico tiene una escoba. Él está limpiando. La pareja baila un vals. Ellos están bailando. La chica es pintora. Ella pinta de amarillo. Mi papá se afeita. Él usa espuma y cuchilla. Bueno, pequeños, gracias por tu atención. Hemos finalizado nuestro curso de lenguaje y nuestro tema, el uso de los pronombres. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate.